La primera película de Rebuild of Evangelion comienza igual que la serie original, con el bueno de Shinji llegando a la ciudad y teniendo que encontrarse con una persona que trabaja para su padre, quien lo va a llevar al trabajo de este. Pero rápidamente comienzan a aparecer Helicópteros militares que atacan a un monstruo gigante Los ataques militares no le causan ningún tipo de daño Y casi cuando Shinji está por ser aplastado Aparece la mujer con la que se tenía que encontrar Y esta lo rescata En el viaje en auto Shinji todo emo como es él No le hace ningún tipo de pregunta a Misato Sobre lo que acaban de presenciar Pero ella de todas formas le explica Que este tipo de monstruo que acaba de ver Lleva por nombre Ángel Al llegar a NERV una organización clandestina que trabaja en conjunto con la ONU. Shinji se ve completamente perplejo, ya que no tiene ni la más mínima idea de en qué trabaja su viejo. Al entrar en las instalaciones de NERV, Misato le presenta a Ritsuko y ambas lo llevan a Shinji frente a Eva 01, un robot capaz de pelear al mismo nivel de un ángel. Shinji, que todavía no entiende por qué fue llamado por su viejo, se queda perplejo al ver que su padre quiere que él suba a Eva para pilotarlo, pero obviamente este se niega a subirse a Eva y le recrimina que lo haya convocado solo para pedirle que ponga en riesgo su vida. Como Shinji se niega por completo, recurren al plan B, volver a utilizar al Eva 01, el cual es pilotado por una mujer de nombre Rey, la cual está recuperándose de unas heridas provocadas por una batalla anterior. Al ver a Rey hecha pelota, Shinji tiene un poquito de compasión y dice, ya fue, voy a pilotar el Eva. Por lo que preparan todo y se mete dentro del robot gigante. Así que sin entender nada del funcionamiento, lo mandan afuera a pelear contra el ángel. Obviamente Shinji está recontracagado en las patas, por lo que el Eva no se mueve ni en pedo y el ángel aprovecha para molerlo a golpes. Primero le rompe un brazo, después le empieza a dar golpes en la cabeza hasta lograr romper la corteza del cráneo del Eva. Y cuando parecía que todo estaba terminado, ya que Leva no respondía a ninguna de sus funciones, los sensores de actividad del mismo se reactivan y, como si fuera un monstruo salvaje, deja de obedecer las órdenes para empezar a correr hacia el ángel y atacarlo con un tacle que lo deja tirado, para luego abrirle algo que parecen ser unas costillas y comenzar a golpear salvajemente el núcleo del ángel. En una acción desesperada el ángel cubre rápidamente a Leva y se inmola explotando por los aires, pero Leva 01 sale ileso y el ángel es destruido por completo. Mientras Shinji se recupera en el hospital, nadie en Nerv entiende a qué se debe esta reacción de Eva, ya que al ser un robot gigante, no debería desobedecer órdenes ni poder actuar por sí mismo, pero aún así lo hizo y teniendo a Shinji como piloto. Al salir de las instalaciones de Nerv, Shinji descubre que toda la ciudad que lleva por nombre Tokio 3 es en realidad una fortaleza que se sumerge en la tierra cuando hay problemas y emerge nuevamente cuando la situación está en calma. Shinji pasa la noche en casa de Misato quien resulta ser una mujer relajada y super copada, e incluso tiene un pingüino un tanto extravagante como mascota llamado Pen Pen. Al día siguiente, Shinji comienza a asistir a la escuela de la ciudad y rápidamente sus compañeros, super buena onda, lo reciben con una buena paliza por ser el piloto de EVA Porque cuando un ángel ataca, hay personas y edificaciones que no llegan a ser resguardadas, lo que hace que después de cada pelea mucha gente termine herida, como en este caso la hermana de uno de los compañeros de Shinji. Aún así, Shinji comienza a practicar cómo usar a Leva. Al día siguiente el quinto ángel aparece en Tokio 3 y la ciudad comienza a sumergirse para no sufrir daños Una vez más Shinji sale al campo de batalla subido a leva 01 y comienza a disparar una ametralladora gigante Pero no le hace nada al ángel y este rápidamente corta el cable que une a leva con las instalaciones de Nerv Lo que hace que a leva solamente le queden 5 minutos de autonomía antes de apagarse por completo Pero cuando Shinji está por atacar al ángel descubre que dos de sus compañeros de clase están fuera de las instalaciones Por lo que no puede moverse con facilidad Shinji termina rescatando a sus compañeros y los mete en la cabina de Leva junto a él. Al mismo tiempo, desobedece la orden de retirarse del combate y cuando a Leva le queda solo un minuto de autonomía, este se lanza contra el ángel con un cuchillo y lo ataca directamente al núcleo, destruyendo al ángel justo en el último segundo antes de que Leva se apague. Shinji, como todo buen emo que es, se pone a llorar después de la batalla y sus compañeros lo miran entendiendo ahora sí lo difícil que es hacer el trabajo de pilotar un Eva. Luego del combate, Misato reprende a Shinji por no haber seguido sus órdenes y Shinji le dice que sí a todo, mientras se lo nota deprimido y cansado de vivir haciendo lo que los demás quieren. Es así que Shinji se escapa de nerv y se pasa todo el día escuchando música y vagando sin rumbo por la ciudad hasta que lo encuentran y lo regresan a las instalaciones. Al día siguiente en la escuela, el compañero de Shinji le pide que le devuelva el golpe que le dio la otra vez, ya que ahora entiende cómo se siente Shinji. Luego de las clases, en NERV están haciendo pruebas con la unidad Eva 0, la cual está siendo pilotada nuevamente por Rey, pero los experimentos fallan y el Eva 0 se vuelve completamente loco, teniendo que eyectar la cabina de mando en la que se encuentra Rey. El Eva se termina apagando por completo y Gendo, el padre de Shinji, corre hacia la cabina a rescatar a Rey, a costa de quemarse las manos al momento de abrir la compuerta. En un bar, Ritsuko y Misato discuten sobre cómo Gendo trata a su propio hijo y sobre todo cómo le demuestra mucho más cariño a Rei que a Shinji. Ritsuko le entrega las credenciales de Nerf a Misato y le dice que se la dé a Shinji para que le lleve la suya a casa de Rei. Al llegar, Rei no contesta al timbre y Shinji ingresa en la casa encontrando a Rei desnuda recién salida de darse un baño. Accidentalmente los dos terminan tropezando y cayendo al piso, con tanta mala suerte que la mano de Shinji termina agarrando una teta de Rey. Y encima el muy jeropa se acaricia la mano después de tocarla. Alto enfermo, chabón. Pero encima Rey no dice nada. Es como si no tuviera sentimientos la mina. En fin, al darle la tarjeta, los dos se van para las instalaciones de NERV y tienen una charla en la que nos damos cuenta el aprecio que tiene Rey por el padre de Shinji. Al punto que cuando Shinji dice algo raro sobre su padre, ella le mete terrible soplamoco en medio de la cara. Pero no hay tiempo para seguir charlando porque el sexto ángel. Hace su aparición y Shinji sale al campo de batalla pilotando nuevamente el Eva 01. Pero rápidamente el ángel lo recibe con terrible ataque que literalmente hace concha media ciudad e impacta de lleno en el Eva. El campo de energía de Eva se rompe y Shinji empieza a sufrir los daños que está recibiendo el Eva. Pero aunque los gritos de Shinji pidiendo por favor que lo saquen del Eva son desesperantes, su padre ordena que no retiren a Shinji del Eva por lo que Misato ordena una recuperación forzosa del robot. Shinji es internado con graves heridas en la sala médica de NERV, mientras que en la ciudad el ángel comienza a taladrar la tierra para intentar llegar directamente al cuartel general de NERV. Los empleados de NERV se reúnen y llegan a la conclusión de que al ángel le tomará 10 horas perforar los 22 niveles hasta llegar al cuartel de NERV, por lo que Misato idea un plan utilizando toda la energía eléctrica de Japón para así cargar un cañón de positrones y usar a Leva 01 para disparar el cañón. Contra el ángel. Cuando cae la noche, la misión comienza, pero Shinji recién ha salido del hospital y le dice a Misato que está asustado y que no quiere poner en peligro su vida de nuevo. Es así que Misato lo lleva hasta el lugar más profundo de Nerv, el nivel triple E, para mostrarle el verdadero motivo por el cual deben detener al ángel y evitar que llegue a las instalaciones. Es ahí cuando vemos el origen de toda vida en el planeta, el segundo ángel. Lilith. Y también conocemos la misión de Nerv, que es ni más ni menos que resguardar a Lilith y evitar que se produzca el tercer impacto. Shinji termina comprendiendo la situación y después de tener una charla motivacional y deprimente con casi cada uno de los personajes secundarios, termina accediendo a pilotar a Eva. Es así que rápidamente el Eva 01 y el Eva 0 pilotado por Rey son lanzados nuevamente al campo de batalla. El EVA 01 se pone en posición de francotirador para disparar el cañón de positrones, mientras que el EVA 0 es utilizado como cobertura. Shinji logra realizar un disparo con el cañón que hiere al ángel, pero no lo destruye por completo, lo que provoca un contraataque del ángel que hace pelota varias instalaciones de Nerf. Con el ataque, el cañón sufre algunos daños, pero todavía sirve, por lo que Gendo, el padre de Shinji, ordena que esta vez el disparo sea realizado por la unidad de EVA 0. O sea, el tipo no le tiene ni un mínimo de paciencia al hijo y confía mil veces más en Rey que en. Del propio Shinji. O al menos esas son las palabras que le dice Misato para convencerlo de que sea Shinji quien realice el segundo disparo con el cañón de positrones. Así que sin meterle ningún tipo de presión, todo está en tus manos. El Eva 01 se coloca nuevamente en posición acostadito para disparar el cañón. Pero agárrate de la silla porque cuando Shinji está por disparar, el ángel reacciona rápido y ataca a la posición de Leva 01. Pero no llega a impactar contra Leva porque Rey se mete en el medio con un escudo, arriesgando su vida y la de Leva 0 con tal de que Shinji no sufra daños. Es así que Shinji aprovecha el momento para disparar nuevamente el cañón hacia el ángel y ahora sí logra dar en el blanco, haciéndolo pollo y evitando que el ángel logre llegar hasta las instalaciones de NERV con su taladro. Pero que te cuento que la unidad se queda completamente hecha pelota y Shinji con su Eva rescata a Rey de la cabina, la cual se encuentra casi inconsciente pero sin demasiadas heridas. Pero aún así el buen emo de Shinji se pone a llorar y Rey no entiende un pomo de por qué está llorando, porque como dije antes, esta piba parece no tener ningún tipo de sentimiento. Y la película concluye mostrándonos a una especie de persona en la luna, la cual está totalmente en pelotas y una voz le dice que pronto llegará su momento de actuar, así como también le menciona algo que no se explica demasiado de unos rollos del Mar Muerto y podemos ver lo que parece ser otro ángel de aspecto similar al que tiene NERV en sus instalaciones. Y como si todo este incógnito fuera poco, el chico encima menciona el nombre de Shinji, dando así por terminada la primera película de Rebuild of Evangelion. Y con esto termina también este video, gente. Si te gustó te cuento que me ayudas un montón dejándome un comentario y un me gusta. Para que YouTube sepa que el video es interesante. Realmente eso ayuda muchísimo, que ustedes no se dan una idea. Y ahora sí, yo me despido, pero antes les cuento que en dos días voy a estar subiendo el resumen de la segunda película de este Reveal of Evangelion, titulada 2.22 You Can Not Advance. Así que si no te suscribiste, hacelo y activa la campanita para que la plataforma te notifique cuando suba un video. Yo soy Nahuel Luciano y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Y adiós. En el momento de volar,